je te parlerai de ces amants-là. Quand une fois le cœur s'embrasse, je te rencontrai l'histoire de ce roi mort de n'avons pas pu pour te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu ce vent creuser le feu des lanciers volcans qu'on croyait trop vieux. Il paraît-il de terre brûlée, d'un homme de troublé, qu'on meilleur avril et qu'on vient le soir pour que ciel sans moi, le rouge et le noir ne se pesantent pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Hola amigos de Nueva Mujer, muchísimas gracias por estar aquí viéndonos. Estoy muy contenta porque es mi primer programa. Agradezco a Said, a mi madrina, Andrea Mendoza, gracias por estar aquí. Felicidades, que tengas todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por estar viéndonos. Este día venimos a platicar con Andrea de un súper tema que tiene que ver con el color. Vean mi blusa, por eso yo vengo de muchos colores. Y bueno, ¿sabían ustedes que somos los colores que elegimos? Este tema está padrísimo y entonces Andrea hoy nos va a comentar cómo influye esto del color y qué es aurasoma. Andrea, ¿qué nos puedes platicar? Ok, bueno, pues primero, gracias por la invitación, gracias por dejarme ser la madrina, oye, qué honor. Me siento bendecida por eso, sabes cuánto te quiero. Sí, muchas gracias. Y bueno, pues mira, aurasoma es un sistema de color que nos ayuda a sanar el alma, literalmente, ¿no? ¡Qué maravilla! Acabas de decir, somos los colores que elegimos y estos reflejan las necesidades de tu ser. Eso es como la máxima de aurasoma, ¿no? Entonces, esto es un poco como decir, ok, tú hoy escoges alguna botella, la que más llame tu atención. Ok. Y eso va a hablar de los colores que están un poquito desgastados en ti, y también de los que hay que regresar al equilibrio, y también de los dones y el potencial que tiene ese color en ti. Ajá. ¡Qué maravilla! Entonces, ¿podríamos hacer una dinámica para que nuestros, las personas que nos están viendo, aquí tienen toda una gama de botellas, así que pueden irnos diciendo como cuál es la que llama su atención? Y bueno, Andrea aquí nos va a compartir como qué es eso que hoy su alma está requiriendo. Y bueno, Andrea, entiendo que al momento de que tú usas la botella es como integrar en ti ese color. ¿Es correcto? Así es. Sí. Literalmente las botellas, el contenido de las botellas, como se aplican en el cuerpo como si fuera crema corporal, y literalmente nos nutre, es como un shot de color, ¿no? Como una inyección de rojo, amarillo, azul, el color que hoy elijas. Ok. Porque eso habla de lo que estás necesitando, ¿no? Ok, perfecto. Oye, Andrea, y entonces tú das terapia de aurasoma, ¿no? Claro. Cuéntanos, ¿cómo es una terapia de aurasoma? O sea, o ¿cuándo podemos elegir una, nos ayuda a entender cualquier tipo de situación que estemos enfrentando? Claro, mira, aurasoma trabaja en cosas como las más mundanas que quieras. Ajá. No sé, como, ok, tengo problema para conseguir pareja. O okay, no encuentro mi propósito de vida. O sea, okay, literalmente es, tú vas a elegir de acuerdo a tu nivel de conciencia. El mensaje que tienen los colores para ti es de acuerdo a tu nivel de conciencia. No vas a elegir nada que no estés lista para trabajar, para ver, para poder profundizar ahí. Aurasoma es un sistema de autodescubrimiento.
O sea, más que okay. yo te diga, ay, mira, hazle así, hazle así, o yo te dé alguna solución. Sí. Es, ok, vamos a ver qué dice tu botella, ¿no? Es el color que el que te está dando el mensaje. Ahora, yo no hago nada, ¿no? Mi trabajo es interpretar los colores, la posición de las botellas y tal. Uh-huh. Pero en sí, pues todo el trabajo lo vas a hacer tú. Ok. Porque es una terapia, un sistema de sanación para que tú descubras tus dones, tus talentos, tus potenciales, que alcances a ver, no sé, como a veces que traemos como una nube negra aquí arriba y no, sí. no tengo y que no puedes suerte, ver, ¿no? Tal. Porque pareciera claro. que no encuentras como salida o nos falta muchas veces claridad, ¿no? Y Aurasoma te da esta, es como hoy yo elijo esta, entonces hoy yo estoy hablando de uh-huh. que hoy me veo así. Ajá. Okay. Con las cualidades de ese color en equilibrio y no tan en equilibrio. Okay. Ajá. Entonces esto quiere decir que igual si, aunque no necesariamente tuviéramos una situación en la que no pudiéramos como encontrar la salida, si nosotros eligiéramos de alguna manera a través de Aurasoma conocernos un poco más o saber qué estamos listos para empezar a ver desde nuestro potencial. Claro. Aurasoma también nos podría ayudar con claro. ello. Claro, y a veces, mira, incluso ni siquiera es que tengas un gran tema, pero hay algo sí. como que dices, ay, no me hallo. Y claro. Parece que está todo bien, pero como que no encuentro mi rumbo, ¿no? Entonces es como un diagnóstico, por así decirlo, sí. de qué es lo que está pasando. Ahora, en una consulta, como decías, bueno, aquí solo trajimos un cachito de las botellas. ¿Cuántas son, Andrea? Son 117 botellas, uh-huh. Y en consulta tú las ves todas, así, padrísimo, okay. en el stand. Ajá. Y después eliges cuatro, que nos van a hablar de tu potencial, de tus retos, de la energía presente, de las energías a futuro. Okay. O sea, no es un oráculo, no es un sistema de adivinación ni nada parecido. Ajá. Pero es como, Aurasoma trabaja mucho con la responsabilidad y la causa y efecto. Es, pues si tú haces esto, te va a pasar esto, ¿no? Entonces no hay como tampoco mucha ciencia, pues, ¿no? O sea, sin embargo, entiendo que la magia de esto es que de alguna manera eliges cuatro botellas, ¿no? Ajá. Y en esas cuatro botellas está como la descripción de lo que estás viviendo ahora y, sí. y también toda esta parte de, digamos, cuál podría ser el camino. Claro, te da el veneno y te da la dosis, porque te okay. dice dónde estás atorada, o sea, incluso si tú no lo alcanzas a ver, cuando tú eliges, uh-huh. la botella tiene un mensaje para ti. Entonces, de ahí, pues ya te da la guía, ¿no? Porque Aurasoma, en alguna de la selección, ajá. Nos habla del reto que hoy está siendo más difícil para ti. Okay. Alcanzar a ver, uh-huh. Algo que hay que cerrar, perdonar, o sea, como hay muchísimas posibilidades. Y habla del reto que ha sido más difícil, pero también te da la solución. O sea, te dice, bueno, a ver, necesitas activar en ti estos dones para okay. poder atravesar este reto. Aurasoma siempre nos va, bueno, no Aurasoma, sino nosotros vamos uh-huh. a elegir únicamente lo que estamos listos para trabajar. Y eso es a mí una de las cosas que más me encanta del sistema. Sí. Porque a veces no es como un alcohólico, ¿no? La familia ya la puede tener hasta la coronilla y dice, no, este borracho, no sé qué, tal. Sí, sí. Pero hasta que la persona no decide uh-huh. y ver su problema y decir, ok, sí, yo soy alcohólico y tengo que hacer algo al respecto, empieza la sanación, es lo mismo, o sea, claro. Aurasoma te pone como, ok, reconoce esto, ¿y qué vas a hacer al respecto? Ok, uh-huh. es como verlo a través de esta terapia, y entonces, en ese momento, cuando yo ya puedo ver como cuál es ese obstáculo, o sea, entiendo que tú me lo traduces, ajá, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿hay una botella que nos da la solución? ¿O que nos orienta sobre...? Que te orienta, porque finalmente... Ajá. Mira, las botellas, como les decía, se ponen en el cuerpo ajá. como si fueran crema corporal. Entonces, esto hace que las sustancias contenidas en las botellas, que están el reino mineral, el reino vegetal y el reino del color y de la luz, ajá. entran a tu cuerpo literalmente al torrente sanguíneo y de ahí te van nutriendo. Entonces, no es que pongas la botella y tu vida sea claro. otra de un día para otro, sino que se van activando en ti esos dones que estaban dormidos,
esos, vas descubriendo tu potencial, vas agarrando seguridad, o sea, es como poco a poco ir descubriéndote. Ajá. Claro. Irte reencontrando, irte reenamorando de ti, porque creo que eso es uno de los grandes temas. Sí, potencia, ¿no? Sí, claro. O sea, todos tenemos algún punto donde o no te sientes suficiente, o crees que no... O nos falta confianza, ¿no? O falta de arraigo. Exacto. Entonces, exacto. Eso es lo que te va nutriendo para que tú lo hagas, ¿no? No es como que la botella lo haga, o claro. Digo, no sé, en algunas otras terapias te darán la solución de otra manera, pero Aurasoma te nutre para que tú hagas el cambio, para que tú tomes responsabilidad de tu vida y de tu sanación, y de tu aprendizaje, evolución, y bueno. Como lo que nos decías al principio, ¿no? De, o sea, se va a alimentar esta parte, o nos va a nutrir, de ese color que nos hace falta, en este ejemplo, como para trabajar ya sea la confianza o algún aspecto de nuestra vida que nos esté haciendo falta para poder enfrentar de una mejor manera alguna determinada situación, ¿no? Fíjate, Andrea, que me preguntaba ahorita, esto del color, o sea, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo es que nosotros nos conectamos con cada una de las botellas? O sea, ¿cómo nuestro ser entiende el lenguaje del color? Primero, las botellas son vibración. Ok. Y todos somos vibración. Correcto, sí. Segundo, las botellas son energías vivas. O sea, no es como que te estás echando una crema cualquiera. Ok. Y no es un producto de belleza como tal. Realmente las botellas están armonizadas para el mayor bien de las personas que las van a utilizar. Ajá. Cuando tú, es como casi mágico, cuando tú te paras enfrente de todo el set, hay cuatro botellas que más llaman tu atención. Sí. Y eso es como vibración, o sea, tú te paras enfrente y a lo mejor, no sé, tú eres una persona que siempre se viste de azul. Okay. Y ese día escoges morado. O verde, o otro color que no es el azul. Pero ¿por qué si a mí siempre me gusta el azul? Entonces, eso es vibración. O sea, la botella te llama, tú la llamas, ahí se hace un encuentro. Suena como si hubiera un lenguaje del alma, ¿no? Finalmente, Aurasoma es un sistema de sanación para el alma. O sea, y cuando tienes tu alma sanita, bonita, equilibrada, ¿no? Equilibrada, en color. Sí. Pues, vas a tomar mejores decisiones, vas a vivir la vida mejor, o sea, siempre vamos a tener temas, es una de las, no vamos a poder tener una vida 100% feliz todos los días de la vida. Claro. Hay días buenos, hay días no tan buenos, hay días donde tú te sientes bien, hay días donde de afuera te hace enojar, o sea, esa es la vida. Y finalmente Aurasoma te prepara para eso, te nutre, es como salir de tu casa bien desayunada. Claro. Con colores y nutrida. Todo, nutrida. Exacto. Lista pues para lo que venga. Y yo creo que esto nos da pauta a hablar de lo que significa Aurasoma, ¿no? Porque esta cuestión me parece que es preciso aterrizarla. ¿Qué significa, Andrea? Aurasoma quiere decir la construcción de nuestro cuerpo de luz. Entonces, nosotros tenemos un cuerpo de luz. Claro, nosotros somos, bueno, el aura, que es el significado es luz, y soma, que es el cuerpo. Okay. Entonces, cuerpo de luz. Entonces, es la construcción del cuerpo de luz para tener, o sea, es como si tú salieras a la vida coja, ¿no? Sí. Entonces no vas a ir bien, ¿no? Sí, o sea, nos falta equilibrio, algo nos va a estar faltando. Algo, o sea, se van a poner más intensos los retos. Pero en cambio, cuando vas completa, vas mucho más lista, pues, para lo que venga, Y como te decía, no va a ser todo que va a salir exactamente como tú quieras, ¿no? Eso es control. Claro, sí. Pero puedes estar más, tienes muchísimas más posibilidades de accionar. Ok, fíjense qué interesante, porque ahorita que me estabas comentando esto, pues a mí me parece que esta es una técnica, una terapia, perdón, que muy pocas personas conocemos, ¿no? O sea,
Y bueno, no sé si te ha pasado, pero quizás en algún momento hayas tenido personas que crean que son perfumes o algo por el estilo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tiene Aurasoma aquí en México? ¿Cómo? O sea, ¿Cómo si nace? alguien, sí, exactamente, ¿cómo nace? ¿De dónde viene esta técnica? Mira, Aurasoma nace como tal, como sistema de sanación, en el 83 Okay, es en relativamente nueva. Inglaterra. Entonces llega a México hace creo que 20 años o un poquito más de 20 años. Es un sistema nuevo, pero no es tan nuevo, ¿sí? O sea, ya Sí, estamos hablando como más de alrededor 20 del años. mundo, está, por ejemplo, en Australia es muy fuerte, en Europa sobre todo, ¿no? Pero Australia, Japón, Inglaterra, como que es mucho más conocido. En México, no sé por qué, porque la técnica es maravillosa, de verdad. Los invito con mucho gusto a que vayan a una sesión. Entonces, Aurasoma nace en el 83 y nace, su creadora es Vicky Wall, una señora inglesa que era Judía, podóloga, ¿no? Ah, okay. era judía. Entonces, a ella literalmente le canalizan el sistema, ¿no? O sea, alguna noche le dicen, hija mía, ve y divide las aguas. Y entonces, hija Okay. mía, ve y divide las aguas. Y Como que no ya estaba muy hasta, claro no ese estaba, mensaje, exacto, ¿no? ¿no? Entonces, ya hasta que ella fue, a ver, yo no soy Moisés, entonces díganme exacto. Sí, literal, así cuenta en su biografía, ¿no? Que ella Sí. les dijo, a ver, échenme más la mano porque yo no soy Moisés, ¿qué es lo que tengo Claro. que hacer? Entonces, a partir de ahí, mira, una de las cosas más relevantes es que ella era ciega, o sea, era clínicamente ciega porque Wow. tenía Diabetes, diabetes. sí, claro. Entonces, ella nunca alcanza a ver como las botellas con los ojos físicos, bueno, pero ella tenía otros dones, ¿no? Veía la aura de las personas, Sí. estudió herbolaria muchísimos años, o sea, tuvo una vida súper, súper interesante. Ella nunca alcanza a ver con sus ojos físicos las botellas Equilibrium, sin embargo, ella vendía, como también te digo que era podóloga, Sí. vendía sus cremas y cosas para el cuerpo y tal, y las llevaba a las expos. Y las primeras botellas Equilibrium, en su biografía cuenta que las usaba como para sostener a las otras botellas, ¿no? A lo que ella sí vendía. Entonces, pero que la gente decía, no, ¿qué es eso de ahí abajo? O sea, eso que se ve brillante ahí, no sé qué. Y bueno, ella fue haciendo como su investigación porque se empezaron o sea, la gente las empezaba a pedir muchísimo, ¿no? Entonces ya de ahí fue naciendo el sistema. Ahora, es un sistema vivo que ha ido evolucionando con el tiempo. Cuando ella fallece en el 91, o sea, de 1983 a 1991, el sistema iba hasta la botella número 78. Y hoy tenemos Y hoy 116 tenemos 117. a 17, Entonces, ¿okay? el director de la academia, que ahora es Mike Booth, ha seguido recibiendo esta información y el sistema ha ido creciendo. Y va creciendo conforme a la humanidad, o sea, conforme a lo que Oye, qué nosotros vamos padre, qué revelador, necesitando. sí. Entonces, no sé, en enero nació una última botella que hoy no vino, pero, o sea, a lo que voy es. Finalmente es un sistema que va evolucionando con nosotros y como nosotros lo vamos necesitando. Sí, como que también el sistema te va sosteniendo, ¿no? En esta Exactamente. dinámica. Andrea, ¿qué significa que es vivo? O sea, ¿te refieres a su composición o? Sí, porque como te decía, tiene la energía del reino mineral, del reino vegetal y del reino de la luz y del color. O sea, son Entonces, plantas. son esencias florales, plantas, cuarzos, gemas, Piedras piedras preciosas. preciosas. Entonces, todo esto está contenido aquí y pues te nutre, te sirve como para seguir avanzando, para. Es mucho, digo yo que las he usado desde hace 4 o 5 años así, puntualmente todos los días. A veces no te das cuenta cómo actúa una botella hasta que ya actúa. O sea, hasta que dices, ah, caray, ¿qué pasó? ¿No? O sea, como, perdón, vas paso a paso hasta que algo en ti se vuelve a activar, alguna creencia que tenías o estar moviendo creencias. Obviamente que también actúa a través de
si tú mueves una creencia aquí, claro, la vas a mover acá, claro, y vas a hacer algo, algún movimiento físico al respecto. Entonces, claro, hay cambios de pareja, de casa, de conciencia, de, o sea, aquí hay al gusto del cliente. ¿Cómo ven, amigos? Sí, está padrísimo. Y aparte, ¿sabes qué me resuena esto? Ajá. Como que se integra en armonía con nosotros, porque bueno, finalmente, digo, nuestro ser, nuestra composición, pues tiene todo esto, ¿no? O sea, minerales, de alguna manera, pues, no sé, las verduras, las frutas que consumimos, pues son como el ejemplo, el similar, digamos, a, me resuena a las plantas o esto que entonces... Dicen que nosotros tenemos la misma composición o una muy parecida a los cuarzos, ¿no? Todo nuestro sistema, nuestros huesos y... ¡Vean qué revelador! Sistema. La verdad no lo Entonces, sabía. Entonces, Aurasoma finalmente está armonizada y vibrada con cuarzos. Ajá. Sí. Y hay cuarzos adentro de las botellas. Y hay, o sea, es estás regresando a tu naturaleza, ¿no? Y vas evolucionando conforme a tu naturaleza. Esto está maravilloso si porque... preguntas que nos escriban. Sí, exactamente. Vamos a ver aquí en el chat, en Facebook. Déjenme ver. ¿Se ve de ahí? Sí, aquí. Y bueno, si quieres, podemos hacer... que escojan alguna botella la que más llame su atención. Sí, eso está padrísimo. Podemos dar un mensajito así breve para Exacto. que más o menos vean cómo funciona Aurasoma, en qué les puede servir, que nos digan si funciona. Querida audiencia, entonces Andrea ya nos está ofreciendo que ustedes puedan elegir alguna botella. Veo aquí que hay gente que está conectada, entonces los invito a que vean las botellas, son bastantes botellas, creo que son 4 o 6, ¿cuántas trajiste, Andrea? 8, 10, 12, 18, 20, como 40. Más o menos. Sí, entonces elijan una botella y Andrea ahorita nos va a dar un mensaje que seguramente les será muy revelador, muy sanador y que... supongo, creo que en el momento en que entra como en esta conciencia, ¿no? Que recibas este mensaje, que resuene con la persona, puede empezar como a generar... Ahí empieza la sanación. Exacto. Porque mira, Aurasoma es un sistema no intrusivo, autoselectivo. Yo te puedo decir, oye, Ara, no, yo creo que lo que a ti te falta es que vayas al doctor, o que no, seguridad personal, o qué sé yo. Pero al final yo no sé nada de ti, ¿me explico? O sea, por mucho que seamos amigas, que nos contemos nuestras cosas y tal, yo no sé, pues yo no sé nada. Ajá. Finalmente tu alma es la que mejor te conoce. Tú eres tu mejor guía. Entonces, sí, sin duda. Siguiendo como esa línea, Aurasoma dice, ok, no podemos recetar botellas, no podemos decir, no, amiga, ponte esta, ponte... No, es... Tú escoge y seguro, incluso aunque pareciera que no tiene nada que ver contigo, ni los colores, ni el mensaje, por algo te está llegando. Sí, como decíamos, ¿no? O sea, es el alma la que elige y entonces, pues, no hay error, ¿no? Bueno, aún no tenemos algún mensajito por aquí de alguien, pero los invitamos a que vean las botellas y que nos digan cuál es esta botella que llama su atención, porque seguramente hay un mensaje que ustedes puedan recibir aquí y que, bueno, Andrea está aquí justamente para compartirnos este mensaje que tiene esa botella para ustedes. Entonces, pueden incluso decirnos... de derecha a izquierda, como cuál es esa botella que está llamando su atención. Y bueno, mientras vamos a seguir platicando, Andrea, sobre este tema. Mira, ya se está conectando más gente. Y bueno, dinos algo de las terapias que tú has llevado a cabo. ¿Actualmente en dónde estás? Ok, mi consultorio está en la colonia Roma, en la calle de Medellín, número 308. Cerca del Palacio de Hierro. Cerca del Palacio de Hierro, a una cuadra de la Glorieta de las Cibeles. Ok.
Bueno, pues yo estoy ahí. De todos modos están mis redes y okay. ahí me pueden buscar a la hora que quieran. Uh-huh. Y yo aparezco en Facebook como Aurasómate con uh-huh. doble S. Sí. Entonces ahí síganme, siempre estamos subiendo cositas, estamos mandando mensajitos del color, todo. Además, dejen de comentarles que Andrea eventualmente hace cursos, o sea, talleres, y son talleres en donde el trabajo, pues, es contigo mismo, ¿no? O sea, todo este tema que he llevado a través del color, bueno, hay un trabajo muy fuerte, porque pues tú llegas a ese taller, me tocó compartir con Andrea el del inicio de año, ¿no? Sí. Y eso me pareció muy interesante porque tú nos platicabas de que había una botella, ¿no? Para el trabajo de ese año. ¿Nos quisieras compartir un poco de esa botella, Andrea? Como uh-huh. cuál es. Quizás no la traigas ahora, no, pero... ¿qué color es y por qué es esa botella o qué significado tiene? Digo, estamos en la recta final del año, pero quizás nos pudieras compartir como un mensajito por ahí de que tenga que ver con esto, ¿no? Estamos a súper buen tiempo de cerrar el año con todo. Ajá. Platícanos por qué. Creo que ha sido un año para todos revelador, o sea, sí. como que ha habido mucha comunicación, mucha energía, mucho, incluso a veces como desenfoque, ¿no? Como sí. porque hay muchas posibilidades. Como dispersos un Ajá, poco, ¿no? ¿no? Entonces es como... Un año 3 en el que estamos, sí. a mi parecer, es como un año medio de recreo, ¿no? Okay. Porque te dicen, ay, bueno, mira, mi reina, ya chambeaste el año 1, año 2, te voy a dar tantito chance, sí. porque el año 4 te me pones a friega, a trabajar y no hay, o sea, tienes que ordenar todo lo que soltaste en este año, ¿no? Pero, más bien, es... Como también un tiempo este año uh-huh. para elegir nuevamente, para elegir con tu corazón, para elegir okay. siendo leal a ti misma, ¿no? Digo, sí. tú no me dejarás mentir, eres numeróloga. Sí, exactamente. Y buenísima. Gracias, amiga. Y este año 3 entonces, lo que dices es, en esta recta final de septiembre a diciembre, uh-huh. vamos a poder como que redireccionar nuestro camino. 100%, porque, okay. mira, la botella, uh-huh. o sea, es un año 2019, y mucho de los años 2000, ajá. Es acerca de poder encontrarte con el otro. Mira, okay. si tú te fijas en los 1900, uh-huh. es el uno, es uh-huh. como, vamos solos, ¿no? Y entonces, ¿qué se hicieron? Los avances... pero todo como muy individual, ¿no? Uh-huh. Y ahora está de moda Ajá. Las sociedades, Ajá. el ver por el otro, el preocuparte más por el otro, el ver qué está haciendo el otro, ¿no? Y ahora Soma tiene una botella que tampoco vino hoy, okay. pero que es la del la número 20, Ajá. que nos habla de nuestro niño interior. Entonces, que esa botella está presente desde el año 2000 con mucha fuerza. Y una de las cosas más importantes de esta botella es que todos al nacer Ajá. firmamos un contrato, ¿no? Unos sí. no nos acordamos, y nosotros quisiéramos regresar y decir, a ver, a mí me explica las letras chiquitas porque esto yo no esto lo leí. Esto yo no lo leí, ¿no? Sí. Y una de las cosas que dice uh-huh. es, ok, el trabajo de esta botella de los años 2000 Ajá. es vivir en la tierra... como lo hacíamos en el cielo. Ese fue ¡qué divino! ¿No les parece maravilloso? El mayor reto que tenemos aquí hoy okay. es vivir en la tierra sí. como vivíamos antes en el cielo. Ajá. Pero qué difícil, ¿no, Andrea? Literalmente el cielo a la tierra. Sí, pues, porque pues es como sí, no, esto que nos decías nos de... Nos distraemos. No, pero además como que esto que al principio nos decías, o sea, vivir desde el corazón... Creo que a la mayoría nos uh-huh. cuesta porque tenemos una serie de condicionamientos uh-huh. y de rutinas, ¿no? Que nos hace como un poco complicado esto, pero, uh-huh. o sea, ¿quieres decir que de alguna manera en esta invitación es, si vivimos desde el corazón, perdón, podríamos traer el cielo a la tierra? Por supuesto, o sea, mira, a veces como te decía, nos desenfocamos uh-huh. porque... Perdón. Los temas de dinero, de la pareja, de la enfermedad, de la salud, o sea, Ajá. hay demasiado afuera como queriendo llamar nuestra atención. Claro. Y olvidamos que, de verdad, yo soy esto, ¿no? Tú ¿Sí? puedes ver como muchas cosas de mí, pero Ajá. yo soy esto, yo soy
luz, yo soy mi corazón, yo soy el trabajo que yo hago en mi corazón, ¿no? Claro. Entonces, el punto es recordar a qué vinimos. Y entonces, si siempre está en tu mente presente, que, a ver, mi principal trabajo es traer el cielo a la tierra. Sí. Es como, okay, ¿qué vas a hacer para vivir como vivías allá? Porque no creo que allá vivíamos como competidores. No. Como muy desde el ego, ¿no? Peleando con los demás porque él tiene más, porque él tiene menos. Comparándonos, ¿no? Siendo inseguros. Sí. Peleando por parejas. O exacto. Sea, o peleando por quién tiene la razón, el control, quién es el más fregón. O sea, realmente no vivíamos allá. Digo, yo me lo imagino así como que todos jugábamos a la rueda de San Miguel eternamente. Sí, divertido. Y en esas andábamos, ¿no? Entonces claro. Ya llegas aquí y dices, ¿qué pasó? O sea, me quitaron todo eso. Y el chiste es volver a activar eso en ti de nuevo, ¿no? Claro. O sea, también sabes con qué me suena, Andrea, con como conectar con la alegría de vivir, ¿no? O 100%. Sea, de pronto es cierto que atravesamos muchas situaciones en nuestra vida que nos hacen como perder esta magia, este color, y nos enfocamos más a lo negativo, ¿no? Claro. Entonces, digo, es un gran reto, porque sobre todo porque no estamos como muy acostumbrados, ¿no? A vivir, o hay como incluso hasta cierta forma o estrategia de ocultar lo que sentimos, ¿no? Entonces, fíjate, Andrea, que ya tenemos personas que están aquí diciéndonos cuál es su botella. Selene, ponte muy lista para oreja, porque aquí va tu mensaje. Selene dice, me llama la botella de morado arriba y azul marino abajo. Entonces, morado arriba y azul marino abajo. Sí, creo sí, que es la que... Es la única. Ok, y dice, qué difícil, porque también me llama la azul, que está frente a ti del lado izquierdo, esquina azul con transparente. Yo creo que es esta, ¿no? Bueno, pues Selene, aquí va tu mensaje. Andrea, en este caso que Selene escogió dos, ¿nos da más información? Ah, maravilloso, maravilloso. Ajá. Muchas gracias. Vamos a tratar como de juntar los dos mensajes en uno, ¿no? Maravilloso, sí. Mira, Selene, pon atención. Tus dos botellas, las dos botellas que has elegido hoy, hablan acerca de una transformación consciente que estás queriendo llevar a cabo. Es como si estuvieras lista para activar tu propio poder personal y empezaras a ser tu propia autoridad. Ahora sí que sí, tu propia autoridad en tu vida. Ajá, como hay algo emergiendo que dice, oye, Selene, ¿y si ahora sí lo hacemos a nuestra manera? ¿No? Y si dejamos de ver qué opina fulano, sutano y perengano de lo que tú haces, de lo que... Como validarte, Andrea, como darte permiso de ser esta tú. Esta botella habla mucho de que estás comenzando o estás queriendo comenzar un camino nuevo, algo haciendo algo diferente. Habla de un inicio hacia una conciencia nueva. Habla de estar rompiendo patrones, puede ser de familiares, algunas creencias que tú sabes que ya no te sirven, que sin embargo cuesta mucho trabajo desapegarse de lo que opinan los papás, nuestros más cercanos, ¿no? Porque finalmente... Sí, es esta necesidad de ser aceptada, ¿no? Claro, y vivimos en sociedad, entonces no es que yo pueda hacer lo que mis pistolas me den la gana, porque nomás así es, ¿no? Siempre voy a querer, a ver, tú y yo, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué piensa ella? O sea, que todos piensen bien de mí, ¿no? Claro. Sin embargo, esta botella habla de, ok, estás más que lista para empezar tu camino y para dejar morir lo que tú creías que eres, para renacer en algo mucho más auténtico, mucho más amoroso y mucho más, como decíamos, de esta parte del corazón. Sí. A ver qué nos diga Selene, si voy bien o me regreso. Oye, pues es un mensaje maravilloso, la verdad, porque me resuena mucho con esto que nos explicabas al principio, ¿no? Como que estás invitada a que puedas, ahora sí que hacerle caso a tu corazón, ¿no, Andrea? Para que empiece
de una manera como muy bien sostenida esto nuevo que le estabas veo, diciendo, ¿no? Por ejemplo, las botellas que actúan un poco así. Uh-huh. O sea, como que estamos medios cochambrosos. Ajá. Y entonces las botellas son como jaboncitos, como que nos va marinando, como que nos va limpiando, como, ¿no? Porque, por ejemplo, esta que traía Selene, aquí uh-huh. habla como de que hay lágrimas de alguna manera, o algo que a lo mejor no se ha expresado, sin embargo, ya está lista para hacerlo, y estas mismas lágrimas van a lavar tu corazón. Es como tener una manguera, pero que no tiene salida. Uh-huh. Entonces se va haciendo así, gorda, 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 de un lado. Claro. Y no, cuando explota, bueno, salpica a quien se deje, ¿no? Sí. Entonces, aquí la onda está en, ok, date tu tiempo de tomar, de ver las cosas con más claridad, sin okay. este drama. Sí. Y aceptarlo como, ok, como el día a día, ¿no? Uh-huh. No sé si... Porque además ya está lista, ¿no? Exactamente. Como para poder, digamos, enfrentarlo. Uh-huh. Selene, pues si nos puedes mandar un mensajito, como de qué manera te resuena este mensaje que Andrea hoy nos está haciendo favor de compartir. Y bueno, tenemos a otra persona, Damián, que dice que a él le gusta la 4, que es esta. Es, ajá. Okay, esta la vamos a regresar a su lugar. Bueno, esta botella uh-huh. habla de un cambio de energía. Es como, ok, como estar súper, súper dispuesto uh-huh. A ya terminar un ciclo. Ok, maravilloso. Honrando como toda esta parte de dónde vienes. Okay. Y empezando un nuevo ciclo con muchísima energía, o sea, con muchísimo enfoque, muchas ganas de hacer, mucho como... ¿Pasión? Sí, como de, me voy a comer el mundo, o sea, quítense que ahí les voy, ¿no? O sea, está echando toda la carne al asador. Porque habla mucho de activar el poder personal. Ah, entonces, ok. Entonces, cuando... ¿cómo empoderarse? Numeróloga. Sí, gracias. Por ejemplo, el 8 nos habla de... Okay, empoderamiento. Te voy a dejar que, ok, que te... Pero también de logros, mundo, ¿no? Claro, de logros, de saber éxito, que tú puedes. Claro. Y para eso, a lo mejor, te voy a dejar un poquito solo. Para okay. que veas que tú lo puedes hacer, para uh-huh. que veas que ni tienes que estar pegado de nadie, ni tienes que, o sea, que realmente el poder está en ti, ajá. Y que descubra esa capacidad que tiene, ¿no? Entonces, esta botella habla mucho de mucha energía, sí. de vida y de querer hacer muchas cosas, ajá. reconociendo siempre en dónde estás, como reconociendo tus sombras, y se fijan este color oscurito que está aquí, uh-huh. nos habla de reconocer nuestra sombra, pero además de reconocer que tenemos muchas posibilidades, que no hay un solo camino que seguir, sino como que es como si hoy se estuvieran abriendo 7 caminos de diferente, como un arcoíris, sí. y que dijeras, ok, ¿por qué color del arcoíris quiero caminar hoy? Ah, pues por el azul, por el, ¿no? Él está eligiendo a lo mejor el rojo. Claro. Pero finalmente el arcoíris ahí está, no es que, ah, no, rojo y ya te fregaste. Claro. No. O sea, ah, ¿no te gustó el rojo? Bueno, regresa al verde, regresa al azul, siempre puedes elegir de nuevo. Oye, qué padre, porque este mensaje me suena, Andrea, como uh-huh. a integrar su parte de luz y sombra, ¿no? Ajá. Como reconocerse a sí mismo. Ajá. Y que justamente, como se dice, ¿no? En la sombra, paradójicamente, está nuestra mayor luz, ¿no? Exactamente. Entonces, como retomar esta fuerza, como reconociendo quién es, para uh-huh. que vaya como hacia adelante con toda esta seguridad, ¿no? Así es. Tenemos a otra persona que dice, déjame ver, por aquí la vi. Decía la octava a la, pero no supe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, será esta. Dice, Eddie Mars nos habla de la octava de izquierda a derecha. Entonces, Eddie, la octava es morado arriba y blanco abajo. Entonces, 2, 4, 5, 6, 7. Esperamos que sea esta, porque si de izquierda a derecha, pues sí es así, ¿no? Yo espero que sí, porque también así se la leíste al pasado. Sí, la cuarta, de ajá. izquierda entonces a derecha. Sí, va bien. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Así. Sí, me suena que sí. Uh-huh. Ok, mira. Se llama Eddie, nuestro amigo. Ok, mira, esta botella nos habla de hoy ser capaz. Uh-huh.
como, mira, es que si te fijas es como mágico ahora, ¿no? Sí. Hablábamos en la primera persona que... Selene. Sí. Hablábamos de ser más auténticos. Ajá. Esta segunda botella nos está hablando de echarle... todos los kilos, de empoderarte, de creer en ti. De creer en ti, de tu poder. Y esta justo nos habla ¿sí? de esa parte de ti donde ya no... O sea, de estas creencias con las que ya no comulgas, personas con las que ya no estás a gusto. Ok. Como de nuevos inicios. Sí. Y de que realmente... Mira, esta botella se llama La Actriz. Ok. Entonces, literalmente, hoy puedes elegir qué personaje quieres interpretar. Hoy no tienes que ser el papá regañón. Hoy pudiera ser el papá dulce, ¿no? Hoy claro. no tienes que ser... el esposo al que le tienen miedo. Hoy puede ser el esposo que va y coopera en su casa, ¿no? Hoy puedes, o sea, realmente es como que nos casamos con un personaje y esta botella nos da la posibilidad de, ok, sí, ya, viviste 30 años así. Pero, ¿y si hoy quisiera hacer otra cosa? O sea, la máscara, sí, exacto. Exactamente, entonces habla como qué maravilla. De irnos quitando capitas sí. y de mostrarnos cada vez más auténticos. Auténticos, claro. Porque, mira, una de las cosas que yo más, y además no vivo en carne propia, ajá. ¿no? Yo siempre estoy tratando como de ocultar mis defectos, ¿no? Y entonces quiero uh-huh. que el mundo me vea perfecta porque yo soy, no sé qué tal. Pero finalmente la gente que me conoce, la gente que me quiere, la gente que vive conmigo, uh-huh. sabe de qué pie cojeo, pero 100%. Entonces, todos estos intentos que yo hago de, no, yo perfecta, muy bien, todo aquí, no pasa nada. Uh-huh. O sea, la gente que vive conmigo dice, esta está, pero sí, bien, vámonos, ¿no? Claro. Y creo que a todos nos pasa así. La gente que es más cercana a nosotros, uh-huh. nos conoce, y lo más maravilloso es que así nos quieren. ¿No? O sea, nosotros sin duda. Nos hacemos el... Sí, percibimos muchas claro, veces, ¿no? No, porque si soy así no me van a querer y si soy este... O, tengo que ser así para ser nos aceptado. Nos alcanza a ver en claro. nuestra sombra y así nos quiere. Sí, entonces es eso es una realidad. Estamos, o sea, como estar queriendo manejar muchísimas cosas y tapando defectos según nosotros y tal. El dedo con un sol, el que o diga... Sea, el claro, sol con ajá. un dedo, perdón. Entonces, ajá. finalmente este es como... Ok, hoy puedes elegir, y esta botella también nos habla mucho de comprometerte con algo, de comprometerte... Ok, asumir un compromiso. Asumir un compromiso, más que con otra persona, contigo mismo. O sea, qué, ¿qué quieres hacer hoy? ¿Hoy quieres cuidar tu salud? ¿Hoy quieres comprometerte en tu matrimonio? Uh-huh. ¿Hoy quieres comprometerte con tu trabajo? O sea, ¿qué quieres? Pero que a ti te va a hacer bien, ¿no? O sea, es como... voy a trabajar porque tengo que mantener a mi familia, ok. Como bueno, de esta lealtad si a ti mismo, ¿no? Lo que decíamos del año, ¿no? Sí. Ok, y si escoges desde tu corazón y siendo leal a tus deseos, claro. ¿qué pasaría? Irías a trabajar igual, porque de esa a lo mejor no te vas a salvar, sí, ¿no? Exacto. Pero puedes elegir ir a trabajar porque tú vas a hacer mejor tu trabajo y ese trabajo te va a hacer crecer a ti y no porque ay, tengo que mantener a mis hijos, a mi esposa, a mi tal. Claro. ¿Sí me explico? Sí, o sea, sin duda. Cuando lo hacemos de esa manera, sí. la gente siempre nos va a quedar a deber. Claro. Es, oye, yo trabajé los mejores años de mi vida por todos estos niños, ¿no? O sea, claro. 3, 4 hijos que tengas. Y entonces cuando los hijos se van y ya no mantienen al papá, cuando ya es viejito, no sé qué, y el papá queda súper resentido, es, a ver... Pero si claro. lo hubieras elegido desde el amor, hacer, ¿no? Sí. hacerlo desde el amor, claro. tus hijos pues, los educas para que se vayan, ¿no? Claro. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Sí. O sea, espero que les ilustre. Y que además, en esto que dices, Andrea, es como si estuviéramos emanando esta energía de desde dónde estamos dando, ¿no? Desde dónde nos estamos compartiendo. Entonces, lo que te entiendo es que cuando es desde el amor, uh-huh. ¿sí? En automático el otro lo percibe, o sea, está receptivo a esta energía, y lo más valioso es que, o sea, tú no te sientes como, pues, defraudado no a lo mejor, ¿no? Contigo. Exactamente. No te quedan a deber, no hay manera. Exacto, no te y quedan a deber. Y esta botella habla mucho, uh-huh. y creo que va a ser como para todos los que nos escuchen, y ¿no? Para sí, ti, para claro. mí, para el chico que nos está aquí ayudando. Adrián. O sea, realmente es... Si siempre estamos poniendo que nuestro amor venga de afuera,
Exacto. Siempre nos vamos a quedar defraudados porque las expectativas no se cumplieron, porque, sin embargo, si yo me ocupo de mí, claro, pareciera egoísta, pero sí, desde la primer botella que traíamos era, todos estamos iniciando un camino. Y va a ser súper egoísta, sí, porque te tienes que ocupar de ti para poder compartirte con los demás. Exacto. Ajá, no hay, o sea, por más que le busquemos, no hay otra manera. No puedes dar lo que no tienes. Y si tú no tienes un compromiso primero contigo, uh-huh, ¿cómo vas a vivir tu vida, no? ¿Cómo vas a vivir tu trabajo? ¿Cómo vas a vivir tu pareja? O sea, creo que es como... Ok. Uh-huh. Sin duda. Oye, pues nos dice Selene, Andrea, dice, gracias, gracias Andrea, es un mensaje que eres la tercera persona que me lo dice. Okay. Le haré caso a mi corazón y confiaré en el proceso. Okay, ¿no? Okay. Entonces te agradecemos muchísimo, Sel, por estar participando en el programa. Y bueno, ya solo nos quedan 10 minutitos del programa, así que aprovechen. Si alguien más de quienes nos están viendo quiere elegir una botella, pues es el momento para darles el mensaje, ¿no? Ok, me parece que alguien aquí está escribiendo. Déjame ver en el otro. Y bueno, Adrián, ¿quisieras escoger una botella? Adrián, nuestro productor, que las tiene aquí a su primera mano y vista, va a elegir una botella para vivir esa experiencia de Aurasoma. ¿Cuál te gusta, Adrián? Velas bien. A ver, mientras comentamos, mira, Eddie Mars nos dice, muy buen mensaje, ¿sí? Okay. Eso de comprometerme conmigo mismo, eso lo estaba pensando en estos días, le diste justo al clavo, okay, muchísimas gracias, Andrea. Gracias a ti. Gracias a ti, Eddie, gracias por estar presente. Y mira, te cuento un poco más del sistema. Sí. Aurasoma es un sistema inglés, o sea, estas botellitas, ajá, vienen de Inglaterra. Okay. Y todo está vibrado en un lugar que se llama Debaura. Entonces, uh-huh, todo esto viene de allá y está armonizado para que las personas que las elijan, uh-huh, actúe para su mayor bien. Okay. No es que yo tenga un laboratorio de botellitas en mi casa y tal, ¿no? Vienen de Inglaterra, son productos de alta calidad. Entonces, cada que tú te las pones, por ejemplo, una botella te puede... En una sesión, después de que eliges tus 4 botellas, eliges una para llevártela a tu casa. Y esa es la que me voy a poner. Y esa es la que te vas a poner. Ok. Como si fuera ir al doctor y tu medicina, ¿no? Ok. Más o menos. Entonces, una botella te va a durar 1 mes, 2 meses, más o menos, y te lo pones como diario, ¿no? Cada okay. botella tiene una afirmación. Sí. Y cuando te la pones, te va nutriendo. Ok. Está muy linda esa botella. Entonces... Me suena como a kosher, así como muy cuidada las plantas, sí, sí, muy sí. Casi casi con la bendición y todo, literalmente, ¿no? Literalmente, yo no tengo el gusto de ir todavía a la academia, uh-huh, sin embargo, es una... O sea, mira, todo lo que se cultiva ahí, la lavanda, las rosas, todo lo que está contenido en las botellas, ¿sí?, es orgánico, todo está armonizado, meditan, cantan, no sé qué, a todo lo que le ponen a las botellas, entonces... O sea, están muy vibradas. Finalmente, no te estás poniendo... o sea, no es un artículo de belleza, pues claro, nada sí, más, no. ¿no? Digo, que si te queda la piel súper suavecita. Sí, se los digo por experiencia, ya he tenido la experiencia de usarlos y maravilloso. Uh-huh. Entonces, sí, porque además cero alergia, cero. Nada, o sea, nada. Son, como te decía, ingredientes de alta calidad. Y bueno, pues todo armonizado para tu mayor bien. Uh-huh. Entonces tú vas, eliges tus 4 botellas, de esas te llevas a una casa, trabajamos, y repites la afirmación diario. Ok. Después... O sea, lo acompañas con un decreto. Exactamente. Y después de que ya terminé mi botella, ¿puedo regresar? De hecho, lo recomendable es que regreses, uh-huh, vuelves a elegir de entre las 117, pero te llevas la que sigue de tu primera selección. O sea, todo esto yo llevo registros y tal, y esa es una manera de trabajar. Hay personas, como yo así más desordenada, que... O sea, yo veo una y digo, esta me la quiero poner, okay, ¿no? Cuando yo voy a terapia,
como que voy abriendo varios capítulos a la vez, ¿no? Entonces, ahora sí que es al gusto del cliente, porque finalmente Aurasoma es un sistema donde no te puedes equivocar. O sea, es un sistema para tu sanación, es un sistema donde tú eliges lo que tú estás lista para trabajar. Claro, y eso está maravilloso. Exactamente. Andrea, Adrián escogió esta, vean qué hermosa botella, es una como azul turquesa con rosa abajo. Como fuchsia. Como fuchsia, está divina, divina, pero además tiene unos destellos como muy padres, o sea, no sé si sea como el reflejo. Esa botella, desde que llegamos, empezó como a hacer burbujitas y así. Ah, qué maravilla. Ya te estaba llamando Adrián. Sí. Entonces, mira, esta botella... Habla de estar listo para cerrar algún ciclo. Es que mira, el turquesa estuvo presente desde la primera que escogió Selene. Ajá. Entonces, esta botella habla de empezar de estar listo para cerrar algún ciclo y habla de otra vez de empezar a cuidarte más a ti. De empezar, es como si estuvieras dando y dando y dando y dando todo el tiempo, y cuando tú necesitas, dices, ya, ¿por qué nadie me ayuda? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, un poco de lo que decíamos hace ratito, de las expectativas, porque cuando damos tanto, pero con algún... Pues sí, con un esperando, pero algo a cambio. Yo doy, pero para que me quieran. Claro. Entonces, cuando la gente te dice, ay, sí te quiero, pero no como tú pensas, o nomás como amigos, ¿no? O qué sé yo, es como, pues te quedas frustrado, ¿no? Okay. Entonces, literalmente es, ok, me voy a empezar a preocupar de mí. Además, esta botella habla de ser mucho más amoroso y cuidadoso, en tu trato diario, o sea, como en cómo vives la vida. Esta botella habla mucho de aprende a vivir bonito porque te lo mereces, o sea, a lo mejor llegas y le das el gasto, no sé si a tu mamá o a tu novia o así, completo, y a ti no te queda nada. Y entonces dices, híjole, me quería comprar un disco, me quería comprar, ya ni sé, o sea, no los discos, me quería o algo comprar, para es que lo vi moderno, entonces dije un disco, pero ya no sé, o sea. me quería comprar algo, pero pues ya le di todo el dinero. Entonces, y es como que tú quedaras al final de las prioridades, ¿no? Ajá. Habla de estar listo para, de alguna manera, volverte un poco egoísta. La gente de tu... Pero como enamora a ti, ¿no? Claro, en lealtad a ti. En lealtad. Porque tú te lo debes. O claro. Sea, vamos haciendo malabares por todo el mundo y con todo el mundo. Sí. Y nos dejamos, o sea, es como, no sé, tú das sesiones, ¿no? Entonces a lo mejor tienes 10 sesiones en el día y llegas a tu casa como chancla vieja y ya ni tienes ganas de cenar. Claro. Entonces dices, oye, en vez de poner 10 sesiones, pon 9. Y déjate un tiempo para que comas, ¿no? Entonces, claro. Pero decimos, no, porque mi servicio... Y es, a ver, si no te cuidas, tu salud te lo va a reclamar. Entonces, una sesión, déjala para ti. O sea, así como le agendas sesiones a las personas... Un tiempo para agenda ti. Agenda una sesión para ti. Ok. Tú también. Ay, sí, de una vez. ¿No? ¿Te hace sentido, Adrián, o no? Más o menos. ¿Sí? Pues nuestro productor nos dice que sí le hace mucho sentido. Entonces, pues bueno, ya estamos llegando a la recta final de este programa. Andrea, de verdad, estoy muy agradecida contigo por haber estado aquí. Gracias, porque déjenme decirles que no lo tengo aquí a la mano, pero Andrea me ha regalado un Zohar. Y eso, bueno, para mí es muy significativo. Gracias, Andrea, mucho de lo que ella me ha hablado de Cábala. Pues bueno, también por ahí me encaminó y siempre está ahí como muy al pendiente de mí. Y bueno, la quiero muchísimo. Andrea, de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Gracias a todas las personas que nos están viendo y que se hicieron presentes, que participaron. Y bueno, nos estaremos viendo en 15 días con un súper, súper, súper programa que vamos a hablar de constelaciones familiares. Así que no se lo se lo pierdan, perdón. Andrea, un último mensaje que quieras decirle a nuestra audiencia. Pues primero, Ara, muchas, muchas gracias por invitarme. Aurasoma es un sistema de sanación que funciona, o sea, 100%. Entonces, yo se los recomiendo muchísimo.
Ahí están mis redes sociales. Cualquier pregunta que tengan, cualquier cosa que yo les pueda servir, con mucho gusto. Y pues, sea Urasoma, o sea numerología, o sea constelaciones, o sea, de verdad, todos deberíamos tomar terapia. Eso sí, sí es como, o sea, eso no lo debemos. Escojan la que quieran, gotitas, plática, mira, un libro, claro, lo que sea, pero que todos estemos siempre como en este autodescubrimiento, en este, claro. Es que hoy con las botellas que salieron es como, vuélvete a enamorar de ti. O sea, si tú hoy quisieras ver una, o sea, quiero una pareja, sí, uh-huh. Y tú serías, o sea, tú misma serías tu pareja, te gustaría, te elegirías, te ¿no? elegirías nuevamente. Qué fuerte, entonces, ¿no? Es, vuélvete a enamorar de ti, fíjate tus talentos, fíjate, o sea, todos nos merecemos una vida, o sea, increíble. Ajá, entonces, yo les recomiendo mucho Urasoma, obviamente, yo estoy a sus órdenes. Pero tomen terapia, de la que quieran. De la que a quieran. A la hora que quieran, online, presencial, como quieran, pero por favor tomen terapia. Oye, Andrea, ¿y si alguien llegara de decir que, bueno, vio tu, uh-huh. tu terapia aquí en, mira, en Nueva Mujer? Podemos hacer un precio especial, que me escriban. Ok. Y con mucho gusto, porque para que sean también los ¿cómo se dice? Los, la madrina o los padrinos. Ay, de, sí, claro. De tu programa, sí. Muchísimas con mucho gracias. Gusto que me escriban y hacemos ahí un descuento. Descuento. Maravilloso. Pues bueno, le damos las gracias a Adrián, nuestro productor, a Mundo Holístico y a todas las personas que se hicieron presentes. Muchísimas gracias. Tendré el honor de estar contribuyendo y sirviendo en los siguientes meses. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Andrea, gracias por estar a aquí. Bye. Adiós. À tout regarder dans ses sourires.